¡Hola amigos del canal Random! Tras la encuesta que hicimos la semana pasada, habéis decidido que hagamos la tercera parte de esta saga. Así que, hoy hablaremos de... Parque Jurásico 3. Por cierto, si no viste los errores de las películas anteriores, pausa el vídeo y pincha aquí. ¡Dentro vídeo! Estamos de nuevo en la isla de Sorna, donde un hombre y un niño se divierten, pero algo ha atacado a la tripulación del barco y se sueltan antes de que se estrelle. Se supone que este lugar es de alto riesgo, ¿no? ¿Qué hacen estos robaesteras ahí? En fin, el barco se estrella y los dos van hacia la isla. Alan visita a Ellie, la cual se ha casado y tiene hijos, además lleva un collar que cambia continuamente. Mark le cuenta a Grant a qué se dedica, mientras vemos que Ellie ya no tiene la taza en las manos y que Mark tiene una servilleta que aún no había agarrado. De vuelta en Montana, Grant observa cómo Billy ligotea con una chavala, aunque aparece un montículo de arena bajo sus pies. Billy ha conseguido recrear la cámara de resonancia de un velociraptor con una impresora 3D, pero les interrumpe Paul Kirby, el cual les invita a cenar. Durante la cena, le ofrece al Dr. Grant ir con ellos a la isla de Sorna por su aniversario, a cambio de contribuir económicamente para cubrir los gastos de sus excavaciones. Aunque esto es un poco extraño, ya que Grant nunca estuvo en la isla de Sorna. Más tarde, Kirby se dará cuenta del error. En fin, Alan se queda dormido durante el viaje, y cuando despierta se encuentra con... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Una vez que sobrevuelan la isla, Grant se pone a hablar de dinosaurios, pero a nadie le importa. Resulta que le han engañado, ya que se suponía que no aterrizarían allí. ¡Hala! Otra vez a dormir. Cuando despierta, pregunta quién le pegó. ¡Pues quién va a ser el único que tenías detrás, cataguisaos! Parece ser que se trata de una misión de rescate para encontrar a su hijo y a Ben, que es quien acompañaba al niño. Para encontrarlos, Amanda se pone a gritar por un megáfono. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Los mercenarios huyen tan asustados que uno de ellos se teletransporta al cambio de plano. Así que suben al avión y, como buenos amigos que son, abandonan a Cooper. De repente aparece un Spinosaurus que se lo zampa. Y el avión, tras chocar con él, se estrella en la jungla. Por cierto, ¿la sangre del cristal? ¿De quién es? ¿Del dinosaurio? Se supone que de Cooper no es porque ya se lo estaban papeando. Bah, da igual, si luego la sangre desaparece. El morro del avión se desprende y cae, lo que aprovecha el Spinosaurus para atacar de nuevo y llevarse a Nas, al cual se merienda. Al ir hacia el fondo, el avión cae al suelo, pero ¿cómo es posible que el morro del avión esté detrás de ellos? ¡El morro cayó por delante! ¡No tiene sentido! Al Spinosaurus le gusta el fútbol, y lo que queda de avión comienza a rodar. Además vemos que han sustituido a los actores por unos muñecos de trapo. ¿Eso o son todos contorsionistas? Porque otra explicación no hay. Grant y compañía salen huyendo del avión y tras despistar al dinosaurio, reanudan la marcha y... ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Un tiranosaurio! Con lo grande que es la isla y se encuentran un espinosaurio y un tiranosaurio. Nada forzado, ¿verdad? En fin, mágicamente ha desaparecido la sangre y las virutillas de carne que tenía el T-Rex en la boca. Aunque no importa, porque la batalla CGI la gana el espinosaurio. Tras volver al avión a recoger todo lo que sea útil, Grant y Billy le hacen confesar a Paul. Resulta que ni tiene grandes empresas, ni el cheque tiene fondos, ni nada. Pero si solamente tiene una tienda en un centro comercial. ¿Y de dónde han sacado una avioneta y han contratado a toda esta gente? Hacienda, inspección fiscal, ya. Está claro que están utilizando esa tienda para blanquear. ¿Nadie comprobó los cheques o es que les gusta que los timen? Grant ha decidido que pasa de buscar a nadie y se dirige a la costa. ¡Pero vaya! ¡Qué casualidad! ¡Han encontrado el paracaídas! ¿Pero cuánto mide la isla? ¡8 metros! También encuentran la cámara de vídeo, aunque claro, como han pasado 2 meses, parece que la batería no funciona. Así que el calvo con bigote tiene una idea. ¡Ponerle las pilas de la linterna y funciona! Pero vamos a ver, Mercachifle, Usmia, Facineroso, Zalorpas, Cagaestacas, Picoliendres, ¿cómo que le has puesto las pilas? Esta cámara tiene batería, la estamos viendo aquí. Es una Panasonic con batería, no puedes ponerle pilas. ¡Error tecnológico! ¡Ey, Canal Random, no sabes nada! Hay adaptadores de pila para las baterías. Vamos a ver, señorito del pan pringao, no lo tienen, no se ve que lo pongan. Y además me estás diciendo que casualmente llevaban un adaptador en el bolsillo, casualmente del mismo modelo de cámara que se han encontrado casualmente por el suelo. ¡Hala por ahí! Pero bueno, sigamos con la cámara. A ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, en el plano detalle vemos que sujeta la pantalla con la mano, pero al cambio de plano no. ¡Realismo! Al bajar el paracaídas del árbol encuentran el esqueleto de Ben, el cual nos extraña que no hayan visto antes.
Pero bueno, lo más raro de esta escena es saber el cómo se ha enredado Amanda con el paracaídas, ya que el esqueleto chocó con ella de frente, pero tiene cuerdas por todo el cuerpo. Amanda huye asustada y casualmente se detiene junto a los nidos de los raptores. Paul la abraza, aunque en cada plano lo hace de forma distinta. El bigotudo, en un alarde de inteligencia magistral, llama a Grant a gritos para que vea los huevos. Así que Alan comprueba que son huevos de velociraptores, mientras oportunamente alguien activa la máquina de niebla para darle intriga a la escena. Consiguen divisar las instalaciones que vimos en la segunda película y el grupo se dirige allí sin ninguna dificultad. Vamos a ver, se suponía que estaban en zona de velociraptores, pero es raro que no se hayan topado con ninguno. Paul sigue sin enterarse de que no hay que gritar y quiere sacar unas patatinas de la máquina. Pero vamos a ver, alma de cántaro, que no hay electricidad. Mientras estaban en el laboratorio, aparece un raptor, el cual se comunica con sus colegas pidiendo ayuda. Durante la huida, Grant recoge la bolsa que se le cayó a Billy, el cual corre con Amanda, la cual está ahora detrás de Grant. ¡Teletransporte! Los velociraptores son tan listos que atrapan a Udesky, lo usan como cebo y le parten el cuello. Encima consiguen rodear a Grant y se comunican entre ellos. No sé, esto cada vez me parece más exagerado. En fin, empiezan a caer botes de gas desde varias direcciones, aunque las lanzó el niño que habrá estado teletransportándose, el cual rescata a Alan y lo lleva a su refugio. Eric habla con Grant, resulta que el niño ha conseguido sobrevivir con las cosas que Ingen dejó en la isla. Además tiene orina de tiranosaurio, el cual el niño no explica cómo la consiguió porque le conviene al guionista. Estaría el Rex con la pata levantada, y el niño ahí arrodillado detrás de un árbol con un bote sujetándolo así mientras el otro apunta al bote, supongo. En fin. Aparte de eso, o el matraz estaba vacío o la orina ha cambiado de color. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Aparece el envoltorio de la chocolatina, pues porque sí. El plan es dirigirse a la costa, ya que han divisado un barco. Pero de repente, Eric escucha el teléfono de su padre y sale corriendo para conocer a la... ¡Cadena de errores argumentales! Eric se pone a correr y a gritar. Increíblemente los padres lo oyen aunque están en mitad de la jungla y a mucha distancia. Cuando se reúnen los separa una valla enorme. Pero cuando se dividieron no encontraron ninguna valla, es imposible que esté ahí. En la segunda película dijeron que en esta isla solamente se creaban a los dinosaurios. Pero en ningún momento debería haber vallas ya que esto no era un parque jurásico. El teléfono que oyó Eric es el que se guardó Nas al cual se comió el espinosaurio. Pero me resulta increíble que el niño sea capaz de oírlo y que el teléfono aún funcione. El niño debe tener oído selectivo porque puede reconocer el tono de un teléfono. Pero ni él ni nadie puede ir al dinosaurio que se supone que hace temblar el suelo. Grant y Eric se cuelan por un hueco en la valla que se inventó el guionista. Pero el dinosaurio no puede tumbar una puerta a pesar de que acaba de destrozar una valla de acero y hormigón. ¡Eh, Danny Bowie! ¡Ya la hemos hecho! Grant descubre que en la bolsa de Billy hay un par de huevos de Velociraptor. Así que tras darle una charla moralista, bajan una escalera de caracol. El Dr. Grant se da cuenta de que están en una especie de jaula gigantesca para pájaros. Entonces un pterodáctilo se lleva a Eric para ofrecérselo a sus crías como comida. Pero el chaval no se deja, así que Billy quiere ser un héroe y rescata al chico. Los pterodáctilos, en lugar de atacarlos, la toman con el paracaídas. ¿Será que no son tan listos como los raptores? Eric se lanza al agua, y más tarde Billy, aunque vemos que se hunde por completo, pero en realidad el agua no le llegaba ni a las rodillas. En fin, los pterosaurios le atacan, y se supone que muere porque el agua se pone roja. Oportunamente, al salir de la jaula hay una embarcación que por supuesto funciona y tiene gasolina, mientras Alan mira la jaula y vemos que se hace un lío con el remo. Por la noche, Paul se encarga de subir el contador de vergüenza ajena porque Paul oye de nuevo el teléfono a pesar del ruido del motor del barco y de que el teléfono esté dentro de un mojón jurásico que encima está a varios metros de la embarcación. ¿Os lo creéis? Pues yo tampoco. Una vez que tienen el teléfono, resulta que solamente queda batería para una llamada. ¡Venga ya, hombre! Toda la película sonando y justo cuando lo tienen que usar, casi no tiene batería. Mientras el espinosaurio les ataca, Alan consigue hablar con Ellie y le dice que está en el río de la zona B. Alan dispara una bengala que, casualmente, cae sobre la gasolina que estaba en el agua y el dinosaurio se larga de allí olvidándose de sus presas. Vale. Al día siguiente van hacia la costa y los raptores les interceptan para que les devuelvan los huevos. Así que Grant los saca de la bolsa y cuando va a usar la cámara de resonancia vemos que el interior de las bolsas ha cambiado de color y el separador está destrozado. Alan usa la cámara de resonancia y los raptores se quedan un poco descolocados, aunque huyen al oír el sonido de los helicópteros y se llevan los huevos. Al final llegan a la playa donde hay montado un mini desembarco de Normandía y se van en helicóptero. A ver, varias cosas, necesito respuestas. ¿Qué hace un tío con traje en medio de la playa?
¿cómo es posible que reunieran este mini ejército de la noche a la mañana, viaje incluido? ¿Y cómo llegaron exactamente al mismo lugar donde están ellos? ¿Lo adivinaron? Porque Grant solo dijo que estaban en el río de la zona B y luego siguieron a través de la jungla. ¿Y cómo encontraron a Billy? ¿Llegó antes a la playa estando herido a pesar de que los otros fueran varias horas en barco? ¡Es que no me lo creo, señores guionistas! ¿Cómo es posible que lo hayáis hecho tan mal? Y de remate, los pterodáctilos se van a anidar por ahí y nadie hace nada. Fin. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego!